sabemos que no. Bueno, vamos a continuar con este programa de la feria, cuarta feria del libro de las ciencias sociales y las humanidades que organiza el Colegio Mexiquense aquí en Casa Toluca. Y esta es la actividad con la que vamos a cerrar estos cinco días de intercambio, ¿no? De venta de libros, pero también de presentaciones de libros, de conferencias, de diálogo cultural. Y pues me parece que vamos a cerrar con el mismo broche de oro con el que iniciamos y con el que fue todo el programa, con una conferencia que nos introduce del mundo de lo impreso al mundo de la imagen en movimiento. Es para nosotros una satisfacción contar con la presencia del maestro Juan Antonio de la Riva, director de cine, que nos va justamente a hablar sobre el cine mexicano como reflejo de la realidad. Él es guionista, productor y director cinematográfico, nacido en San Miguel de las Cruces, Durango. Desde muy temprana edad acompaña a su padre, exhibidor cinematográfico, que recorría la Sierra de Durango proyectando películas a los trabajadores de los aserraderos. Después de estudiar la primaria en su pueblo natal, se trasladó a la capital del estado, donde cursó secundaria y preparatoria. Entre 1972 y 1974 participó en la creación del Taller de Cine Independiente de Durango como fotógrafo, como editor y como director en más de 20 cortometrajes. En la Ciudad de México realizó sus estudios como parte de la primera generación del Centro de Capacitación Cinematográfica. Su cortometraje de tesis, titulado Polvo, Vencedor del Sol, recrea la desolación de los jóvenes obreros de su pueblo natal y obtuvo el Gran Premio de Ficción en el Festival Internacional de Cine de Cortometraje y Documental de Lille, Francia. Con su primer largometraje, Vidas Errantes, película de marcado carácter autobiográfico, obtiene el premio de la AFIPRESI y el de Nuevos Realizadores en el Festival Internacional de San Sebastián en España y en México, El Ariel y La Diosa de Plata, a la mejor ópera prima. Pueblo de Madera, otra de sus películas, obtiene el premio especial del jurado en el Festival de Huelva, España, y los premios Coral a la mejor película y guión cinematográfico en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, Cuba. El Gavilán de la Sierra recibe otras 8 nominaciones al Ariel, incluyendo Mejor Película, y en ella continúa sus relatos fílmicos sobre la vida y las costumbres de la Sierra Durangueña, en la que se prefigura la violencia que se vive actualmente en esta zona del país. En todas estas obras ha tenido como punto de partida elementos, como ya decía, de carácter autobiográfico, enmarcados en la dura realidad que viven los habitantes de la Sierra de Durango. En los últimos años, pocos cineastas mexicanos han vuelto la mirada hacia la provincia y pocos han logrado captarla con la verosimilitud y sinceridad de quien sabe de lo que está hablando porque lo conoce de primera mano, pues ha sido su propia experiencia de vida la que ha trasladado a la pantalla cinematográfica. La filmografía duranguense de la Riva le ha validado el reconocimiento como un cineasta que ha reflexionado sobre el compromiso del cine con la realidad del entorno social en que surge y la necesidad de plasmarlo en la pantalla. Su trabajo fílmico es una referencia necesaria cuando se quiere saber sobre las difíciles condiciones de vida de la gente de la Sierra de Durango, sus características, su lenguaje y sus costumbres, pues todo ello ha quedado plasmado en la obra del realizador a través de una mirada entrañable que es uno de los rasgos distintivos de sus obras cinematográficas. En 2011 concluye Érase una vez en Durango, un homenaje al cine filmado en su estado natal. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes. Pues escucho la semblanza y me quedo sorprendido gratamente, porque a lo mejor es una reflexión de los últimos años, ¿no? No es fácil para alguien salido de la provincia llegar al medio del cine. Es una lucha ardua, complicada, no es fácil, pero finalmente creo que el empeño de una familia que se dedicó al cine, mi padre como exhibidor, finalmente fructificó en,
en el hecho de poder llegar yo también a ser director de cine y sobre todo teniendo muy clara una premisa sobre la cual el cine divide mucho de su actividad. Una que es el cine como entretenimiento, que eso es lo que conocemos como ir al cine, a consumir palomitas y refrescos y a pasar una tarde agradable, y la otra vertiente que es el cine como un reflejo y como una interpretación de la realidad. Y ese es el cine que nos ha marcado a muchas generaciones de espectadores desde que se inventó a finales del siglo XIX, y es el cine que probablemente quedará para la posteridad, el cine que es el testimonio de su propio tiempo y de la propia experiencia, el punto de vista de quien lo hace. En ese sentido, pues, es donde yo me puedo inscribir, digamos, dentro del cine mexicano, porque he buscado de muchas maneras tratar de que lo que yo vi y viví, no solamente reflejarlo en el cine, sino reinterpretarlo. No hacer un elogio de esa realidad provinciana, sino tener una visión crítica para que los demás puedan compartir esa interpretación de la historia de muchos como uno, que compartieron esa misma realidad tan difícil. En fin, esa es una disertación personal. Les agradezco mucho la invitación al Colegio Mexiquense para estar esta tarde aquí con ustedes. Y refiriéndonos a lo general, al tema de esta charla, que es el cine mexicano como reflejo de la realidad, pues estamos también ante una muy vasta interpretación de todo ello. El cine llega a México al año siguiente de su invención. El cine se mostró en las pantallas por primera vez en 1895 en Francia, y al año siguiente, en julio de 1896, el cinematógrafo llega a México. Llega, además, curiosamente, ustedes conocen cómo son los mecanismos respecto a las autoridades. Para que el cine llegue a México, lo primero que tienen que hacer los enviados de los hermanos Lumière es acudir al general Díaz para mostrarle la nueva invención y de alguna manera tener su aval para mostrarlo a los espectadores del país. Así que el primer protagonista del cine que se filma en México es el propio general Porfirio Díaz, un hombre muy afecto a la utilización de su propia imagen, a la difusión de su investidura, y justamente el cine le va a servir como vehículo para ello, de tal suerte que lo primero que queda registrado es en la historia del cine que llega a México, pues es el general Porfirio Díaz paseando a caballo por Chapultepec, etcétera, etcétera, una conferencia que tiene con el presidente norteamericano en Ciudad Juárez, etcétera, y el cine se instala en México a partir de 1896 con una vocación clara documental. A partir de la invención del cine se dan las dos vertientes: un cine documental que registra la realidad, que recordemos que son las primeras imágenes que se filman, la llegada de un tren, la salida de los obreros, las calles, los canales de Venecia, etcétera, coronaciones de reyes, pero también inmediatamente, gracias a ese prodigio tecnológico que fue el cine en su momento, que lo sigue siendo hasta nuestros días, no faltó quienes pensaron que también se podrían contar historias de ficción, contar mentiras. Yo aquí, como dato alusivo a esta anécdota, me gustaría decir que la primera función de cine que se efectuó en un café de París fue el 28 de diciembre de 1895, que es justamente el Día de los Inocentes. Es una reflexión personal, pero creo que sí, que el cine, aún con toda la dosis que puede tener de realidad, es un engaño ante nuestros ojos, ¿no? Somos capaces de creerlo todo. Viajes fantásticos, historias fantásticas, personajes que vuelan, personajes que resucitan de alguna manera porque nos traen historias del pasado y nos las vuelven a contar, y nosotros, espectadores ingenuos hasta nuestros días, seguimos viéndolas y apreciándolas. Pero bueno, en México se instala con una clara vocación documental y registra la realidad que está ocurriendo durante los últimos años del siglo XIX y los primeros de la década de 1900, hasta que llega el movimiento revolucionario de 1910, y el cine se va a seguir dedicando a registrar todos estos sucesos. Camarógrafos como Jesús H. Avitia, los hermanos Salva,
y el ingeniero Salvador Toscano en la Ciudad de México van a registrar todos los sucesos del movimiento armado de 1910 y va a ser una especie de noticiero que los exhibidores de cine y los camarógrafos, que eran, hacían las dos actividades a la vez, van a ir promoviendo a lo largo de todo el país para informar de la última batalla acá, de la última batalla allá, de los sucesos que están ocurriendo en diferentes partes. Este registro de la historia, de la realidad, es inédito hasta ese momento, es el primer suceso histórico del que se tiene memoria que queda registrado en el cine. Después vendrá la revolución de 1917 en la Unión Soviética, en Rusia, y quedará registrado también, pero la Revolución Mexicana va a quedar marcada por el cine. De ahí que de entrada también se va a dar un fenómeno muy curioso. Hay un personaje mexicano carismático, emblemático de la Revolución Mexicana, que es Francisco Villa, y que por supuesto el cine de este momento no iba a dejar de registrar. Pero era tal su fama que una compañía norteamericana, la Mutual Corporation, decide contratarlo en exclusiva, como si fuera un actor, que ya lo sabía, había actores de cine mudo muy famosos, deciden contratarlo en exclusiva para filmar sus propias campañas y sus batallas. Le ofrecen un jugoso contrato en dólares oro, con los que se dice que además vistió a toda la División del Norte, y fue un contrato ventajoso. Parecería que estuviéramos hablando de un actor reciente o de una superestrella de los medios, ¿no? Francisco Villa sería, después de Porfirio Díaz, el segundo gran personaje que va a quedar para la historia del cine, inclusive para la historia del cine mundial, puesto que el cine norteamericano ya había logrado expandir toda su red de exhibición y distribución por todo el mundo. Claro, compitiendo contra el cine alemán, el francés, el italiano, el ruso, el mexicano tenía una difusión muy limitada, pero los norteamericanos vieron en Francisco Villa el personaje que podía atraer a los espectadores al cine para lograr ese círculo virtuoso de la recuperación de las inversiones. Ese material que filman con Villa, desafortunadamente con la intervención de Villa a Columbus, se perdió o fue escondido por los propios norteamericanos, sin que hasta la fecha se pueda tener acceso a ello. Ustedes saben que los norteamericanos son muy cuidadosos respecto a su propia historia, y es muy seguro que estarán guardados en alguna parte, pero investigadores de todo el mundo, mexicanos en particular, no han podido encontrarlo, han podido encontrar todo ello. Hay libros que registran todos estos sucesos, se han encontrado los contratos, los recibos, las fotografías, pero no el material filmado. De hecho, inclusive, además de que Villa fue protagonista real y ficticio, se pretendió hacer una película sobre su vida en esta misma época, porque hay toda una leyenda de la vida de Villa, desde sus inicios como bandolero hasta un general destacado del movimiento armado, y queda también para el anecdotario del cine mexicano la incursión de Francisco Villa como la primera estrella, entre comillas, del firmamento artístico cinematográfico. La palabra estrella, nadie sabemos de dónde vino, pero es un término que se acuñó para hablarnos de personajes, de seres que están por encima de nosotros, ¿no? Como algo inalcanzable, porque el cine, por supuesto, provocaba sueños, provocaba un impacto tan profundo en los espectadores que pretendían vivir la otra realidad, que era la del cine, con personajes, hombres y mujeres, inalcanzables, ¿no? Creo que hasta la fecha muchos no podemos escabullirnos de esa posibilidad también de seguir admirando actrices, actores e historias imposibles de vivir para nosotros como ciudadanos comunes. La Revolución Mexicana queda registrada de manera documental y se salva muy poco de ese material. Desafortunadamente los negativos que se pueden preservar son pocos, pero algunos archivos logran salvarse gracias al cuidado de figuras como el ingeniero Salvador Toscano, que años después realiza con todos estos materiales que tenía custodiados. Su hija realiza el documental Historia de un Mexicano, Memorias de un Mexicano, en la década de los años 50, y que es un material extraordinario
en el que podemos ver la vida real del México del siglo, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Podemos ver a sus figuras emblemáticas: Porfirio Díaz, Francisco Villa, Emiliano Zapata, Victoriano Huerta, Francisco I. Madero, muchos de los que, de los participantes de la Revolución Mexicana están ahí y podemos verlos de carne y hueso y moviéndose, que es un impacto muy diferente al que produce una fotografía. Yo recuerdo particularmente de este documental, desde luego la figura simpática de Villa, la figura misteriosa de Zapata, que reticente ante las cámaras, pero también la fuerza y la contundencia de Victoriano Huerta cruzando por el patio de Palacio Nacional es algo que no se me olvida y que me impactó desde niño, desde que lo vi, porque bastan esas imágenes para darnos una idea de lo que pudo haber sido, de lo que fue la imagen real de ellos en movimiento. De verdad, causa un impacto que sin duda fue lo que influyó para que el cine fuera uno de los medios más populares a lo largo de toda la historia del siglo XX y uno de los más influyentes. Con la llegada del cine sonoro a México en 1931, el cine mexicano se va a mover entre estos dos terrenos de la ficción y la realidad y la interpretación de la realidad de una manera muy particular. La primera película mexicana sonora en 1931 es Santa, dirigida por un actor de origen español, Antonio Moreno. Lo sintomático del asunto es que se basan en una novela de Federico Gamboa sobre una prostituta piadosa que en el nombre lleva la fama de que puede vivir del pecado, pero va a terminar finalmente redimida, ¿no? Santa. En el nombre está implícito todo su potencial melodramático, y además de que está también inspirada en una muy célebre canción entonces, en los años 30, de Agustín Lara, ¿no? Y digo que esto es como curioso porque Santa, aunque trata el tema de la prostitución, tiene poco que ver con la prostitución real, que es un problema de la historia de la humanidad tan antiguo, así inclusive la frase común lo llama como el oficio más antiguo del mundo, pero lo idealiza, lo vuelve melodramático y lo vuelve piadoso bajo una visión católica del suceso. Al final, cuando ella muere por su profesión, pero se redime por el sufrimiento, y el ciego que la ha rescatado en sus últimos años la lleva a enterrar, está rezando ante su tumba y empieza a decir Santa, Santa, con el amor que le había profesado, pero al final termina por rezar Santa, Santa, Santa María, Madre de Dios. Entonces, esta idea de pecado y virtud va a ser sintomática de todo el cine mexicano, por lo menos de toda la primera mitad del siglo XX. Pero afortunadamente, en esta primera década del cine sonoro, en los años 30, van a surgir cineastas con otra perspectiva sobre la realidad, experimentando con el cine, con sus posibilidades de interpretación, haciendo películas realmente muy significativas. Uno de estos cineastas destacadísimos, que yo creo que es el padre del cine mexicano, es sin duda Fernando de Fuentes, que se había dedicado a la exhibición cinematográfica, y en estos años, digamos que el cine era una aventura, un medio ante el cual, haría un paréntesis, el cine mexicano empieza a tener éxito en nuestro propio país porque el público mexicano quiere ver cine en su propio idioma. Los norteamericanos, tan hábiles como lo han sido siempre, cuando empieza el cine sonoro, inventan el cine hispano. Y entonces, si de día filman Drácula en inglés, por la noche la filman en versión en español. Pero el error de ellos, que no tomaron en cuenta entonces, es que llevan actores españoles, mexicanos y argentinos, y la mezcla de acentos fue muy molesta para el cine de todos estos países. Gracias a ese error de los norteamericanos, las cinematografías nacionales de estos países, España, México, Argentina, crecieron de una manera monumental. El director Fernando de Fuentes se da la tarea en 1934 de realizar la que yo creo que es la primera obra maestra del cine mexicano y una de las más importantes a lo largo de toda su historia, que es El compadre Mendoza, escrita por el escritor zacatecano Mauricio Magdaleno y adaptada por otro director de cine y un hombre de una gran cultura
un dueño de una gran cultura, Juan Bustillo Oro, que había sido director de teatro. Y entonces el relato del compadre Mendoza resulta que en 1934, apenas a 14 años de haber concluido la revolución, sin triunfadores y sin un triunfo claro y contundente sobre las razones que lo habían llevado a cabo, la película se permite hacer una reinterpretación de la Revolución Mexicana, llevando toda esta historia no a las batallas ni a los personajes famosos, sino a una hacienda en el estado de Morelos, donde ocurre el enfrentamiento de los personajes. El compadre Mendoza es un hacendado que se va a acomodar para quedar bien con el ejército federal y se va a acomodar para quedar bien con las fuerzas revolucionarias representadas por los hombres de Emiliano Zapata. Es un personaje que sabe lucrar con las dos tendencias y quedar bien con ellos y ser protegido por ellos. Apenas a 14 años de distancia, la película resume, dramatizándola, cuál había sido la importancia y el resultado de la revolución. Al final de la lucha armada, al final de la película, el único que gana es el compadre Mendoza, a partir de la traición de su propio compadre. Por eso es el título de la película. Él se hace compadre de un general zapatista. Al final lo traiciona, lo entrega, lo matan, y gracias a eso el gran triunfador de todo este periodo, por lo menos como se ve en la película, es el traidor. Si algo de esto nos resulta familiar con la historia real, no queda más claro que eso. Haberla hecho en 1934 fue toda una audacia y significó, la película está disponible en DVD, afortunadamente la pasan con frecuencia por los canales que difunden cine mexicano, y créanme de verdad que es una obra maestra expresada en términos dramáticos con absoluta madurez, ¿no? ¿Quién es el actor? El actor es un actor, Alfredo del Diestro, es el compadre Mendoza, y el general zapatista Antonio R. Frausto, ¿no? Sí, y bueno, la película es realmente una sorpresa total. Es absolutamente madura en su concepción, en su ritmo, en la forma en que está filmada, en la utilización dramática de los elementos naturales y de la poca música que tiene, para entregarnos una película absolutamente moderna aún hasta nuestros días, ¿no? Inédita, difícil de superar. Pero no solo eso, Fernando de Fuentes logra superarse a sí mismo 2 años más tarde con la realización de Vámonos con Pancho Villa, que basada en la novela de Rafael F. Muñoz, va a tratar no sobre el personaje de Pancho Villa, sino sobre los campesinos que lo siguieron. De nuevo, con esa madurez respecto al relato que quieren contar, el Estado mexicano empieza a apoyar la realización cinematográfica, considerándola una película de interés nacional. Crea una compañía cinematográfica y es la película más cara hasta su momento, costó 1 millón de pesos de la época, a diferencia de las películas de entonces que eran de 100,000 pesos, 300,000 pesos, esta costó 1 millón de pesos con todo el apoyo del ejército, etcétera, de las instancias de los ferrocarriles nacionales de México. Y la película también es otro echado de virtudes, puesto que en ella un grupo de campesinos que deciden unirse a Francisco Villa van a vivir trágicamente todos los sucesos que significaron a la Revolución Mexicana. Pasan del entusiasmo de unirse a la lucha armada al desencanto más profundo, y Villa queda expuesto en la pantalla como un personaje de carne y hueso, simpático, valiente, indiferente, cobarde, autoritario, que es capaz de todo con tal de lograr el éxito. La película tuvo problemas de exhibición e inclusive sufrió una mutilación en el final. La película, como la conocemos ahora, es perfecta. Es una película perfecta que termina con el desencanto del único sobreviviente de aquel grupo de campesinos que se unen a Villa, pero terminaba de otra manera con un episodio que viene en la novela tremendo, donde Villa, ya en plena derrota, va juntando hombres para rehacer su ejército y se encuentra con aquel viejo combatiente que lo abandonó,
y le pide que lo acompañe a la siguiente, a la siguiente, a la, a sus siguientes, a su siguiente campaña guerrera. El hombre le dice que no puede abandonar a su mujer y a sus hijos, y entonces Francisco Villa mata a la mujer y a la hija para que Tiburcio Amaya lo siga. Está a punto de matarlo y el general Fierro también mata a Tiburcio Amaya, pero entonces el hijo de este anciano, de este hombre, era tal su admiración, la admiración que Villa, que el padre le había transmitido sobre Villa, que el niño decide seguir a Francisco Villa al final. Por eso la película es Vámonos con Pancho Villa. De nuevo estamos ante una obra madura, completa, y yo creo que al lado de películas como Redes, de Fred Zinnemann y Emilio Gómez Muriel, como La Mujer del Puerto o como Los Dos Monjes de Juan Bustillo Oro, el cine mexicano prefiguraba a partir de esos escasos 5 años de haber sido ya, de iniciarse de manera sonora como cine, como lo conocemos, como espectáculo. Creo que hubiéramos tenido una gran cinematografía, pero el mismo director Fernando de Fuentes dirige, después de Vámonos con Pancho Villa, una película emblemática del cine como entretenimiento. Él dirige Para Bien y Para Mal, allá en el Rancho Grande, que es una comedia ranchera llena de enredos, donde los hacendados son buenos, los capataces son buenos, las muchachas son lindas y virginales, y los pleitos se resuelven en peleas de gallos, serenatas y carreras de caballos y duelos de coplas. Resulta que el éxito de Allá en el Rancho Grande es tan grande a nivel de espectadores, monumental a nivel iberoamericano, que justamente Allá en el Rancho Grande es la película con la que se inicia la gran industria del cine mexicano, ¿no? Todo aquel esfuerzo por hacer un cine que reflejara nuestro país, que reflejara nuestra historia, se va a perder en cosa de un año. Vámonos con Pancho Villa va a ser un tremendo fracaso de taquilla, y Allá en el Rancho Grande va a permitir que se filmen cientos de películas como esas y que se consolide el cine mexicano como industria. Se crean estudios cinematográficos, compañías productoras, una red de exhibición en todo el país y en todos los países de habla hispana, y crear también, a imagen y semejanza del sistema norteamericano, nuestro propio sistema de estrellas. De tal suerte que no va a pasar mucho tiempo para que Mario Moreno Cantinflas, María Félix, Dolores del Río, Jorge Negrete se vuelvan famosos a nivel intercontinental. Son artistas, estrellas que todo mundo quiere ver y que van a, y que inclusive nos van a acarrear una figura ante los extranjeros que seguimos cargando hasta nuestros días. La Mujer Fatal, encarnada por María Félix, El Charro Cantor, encarnado por Jorge Negrete, valentón, fanfarrón, pendenciero, borracho, ¿no?, con su sombrero charro cantando a diestra y siniestra, o la figura del peladito como Cantinflas, que va a pasar de ser un cómico crítico que a través de su verbo va a lograr enfrentarse al sistema convencional, pero que poco a poco también se va a ir volviendo conformista y a través del cine va a dar lecciones de ciudadanía, de moral, de política, borrando con todos los indicios que tenía como un rebelde surgido de la clase más baja de la Ciudad de México. Ese cine es el que va a proliferar a lo largo de varias décadas, y es muy difícil entonces que directores con una visión diferente del cine y de la historia de nuestro país logren insertarse en todo esto, pero sin embargo va a haber por ahí ejemplos bastante, bastante sólidos de esa posibilidad. El cine se va a estar moviendo entonces entre estas dos vertientes: el cine que prefiere el espectador común, digamos, el cine mexicano está muy cercano a las clases populares, pues es el cine que le garantiza un entretenimiento fácil, ¿no? El cine lleno de canciones, lleno de ideas religiosas, de una moral muy conservadora, que además va a acomodar muy bien con ciertas tendencias presidenciales. En el periodo de Manuel Ávila Camacho, por ejemplo, proliferan los melodramas de hijas descarriadas que vuelven a la familia. O sea, la familia se ve como una unidad, como la célula
favorecida de la sociedad, y el cine lo va a hacer. Se castiga el pecado, se castiga la infidelidad, por supuesto no se habla del aborto, se entrevé por ahí, pero siempre penalizándolo. Y una visión crítica a partir de sucesos históricos prácticamente va a dejar de existir, aunque no falta personajes como el director Roberto Gabaldón, que en películas como El rebozo de soledad, escrita por José Revueltas, un escritor de izquierda, que por supuesto van a tratar a través del cine de tocar temas diferentes. En El rebozo de soledad o en Rosauro Castro, otra película escrita por Revueltas y dirigida por Roberto Gabaldón, van a ver la realidad rural sin esa idealización. Si hay folclore, es un folclore auténtico, pero también hay ideas liberales que lo mueven, ¿no? Hay el predominio del caciquismo, y la única manera de enfrentarse, confrontarse con él, va a ser a través de personajes con una preparación diferente, en este caso un médico rural que lucha por estar por parte de los campesinos, y en el caso de Rosauro Castro va a contar las últimas 24 horas en la vida de un cacique que su fin está en oponerse a la alternancia política, porque es un cacique que pone presidentes municipales, y cuando surge la posibilidad de un cambio, en eso mismo va a ir prefigurando su fin. Hay otra película muy importante de este periodo y un director también muy importante, un hombre preparado en Estados Unidos académicamente, aprendió a hacer cine allá, pero un hombre de izquierda que en un puñado de películas va a lograr dar una visión de México también muy diferente a la convencional, que es Alejandro Galindo. Alejandro Galindo, con una película como Campeón sin Corona, la historia de un boxeador inspirada en un personaje real, el Chango Casanova, un campeón mundial, va a ser todo un tratado sociológico sobre la idiosincrasia del mexicano que no está preparado para el éxito ni para el triunfo. La película, muy lejos de Pepe el Toro, interpretada por Pedro Infante, va a ser el estudio detallado de este personaje que surge del barrio hasta el éxito mundial a través del box, pero que su propia personalidad, sus propias carencias como personaje le van a impedir continuar esa carrera ascendente. La película queda también como otras de estas grandes películas del cine mexicano, y Alejandro Galindo seguiría en esta línea por lo menos en varias películas más. Una de ellas es Espaldas Mojadas, la primera película mexicana que toca el tema de los mexicanos que emigran a Estados Unidos en búsqueda de mejores condiciones de vida, y también bajo las condiciones más terribles. Ya no era novedad ya entonces el hecho de los polleros, los muertos que cruzaban la frontera, pero también cómo Alejandro Galindo logra cuestionar este hecho y llegar a la conclusión de que si los mexicanos se quieren ir a Estados Unidos es porque tienen un país que no les da los medios mínimos de subsistencia. Decir eso en los años 40 no era fácil, decirlo ahora tampoco, porque esa realidad no ha cambiado, y el cine de esa época da un testimonio de ello. La otra película de Alejandro Galindo, también estamos hablando yo creo que de las mejores del cine mexicano, es desde luego Una familia de tantas, en donde, al contrario de todas esas películas moralistas que se habían venido haciendo hasta entonces, hace el estudio detallado, pormenorizado, de todas las relaciones de poder que hay en el entorno familiar. Un padre autoritario con visos porfirianos todavía, a la vieja usanza, una madre sumisa y el control absoluto que ejerce sobre sus hijos hasta mediatizarlos. Se dice fácil, pero hacerlo y filmarlo tiene un gran mérito. Una hija, la menor, no, la que va a cumplir 15 años, todavía hijos menores, empieza a darse cuenta de ello y empieza a tomar decisiones por sí misma oponiéndose a la autoridad paterna. Este es un acto de rebeldía inaudito en el cine mexicano, lo seguirá siendo porque la película creo que no ha tenido continuidad ni paralelo a lo largo de la historia del cine mexicano, y esta muchacha quinceañera va a oponerse a la figura paterna encarnada nada menos que por don Fernando Soler, el gran padre del cine mexicano,
y hay una escena en donde él, ante esta rebeldía de la mujer que se quiere, de la muchacha que tiene novio, que quiere trabajar, que habla de tener hijos con el hombre que ama, que se niega a obedecer todos los designios paternos, hay un momento en que, por supuesto, lo único que queda es la golpiza, cosa que ya el personaje paterno ha ejercido con una hermana mayor. Y entonces, cuando ella le va a pegar, cuando él le va a pegar a la muchacha, ella lo mira a los ojos con la seguridad de que está actuando correctamente, y su figura empieza a crecer y a disminuir la del padre, ¿no? La película prefigura una sociedad mexicana que está cambiando, que se está norteamericanizando también. La película lo detalla muy bien por la aparición de los refrigeradores y las aspiradoras en las familias mexicanas, pero habla también de esa capacidad de decisión que los jóvenes pueden tener respecto a su vida. Hacer ese tipo de películas en una cinematografía marcada por prostitutas nobles o por charros o por cómicos, pues no es cualquier cosa, ¿no? Y ese es el cine mexicano que de alguna manera está dejando el testimonio de la forma en que el país está cambiando y está viviendo. Desafortunadamente, como pasó con Fernando de Fuentes, pasaría también con Alejandro Galindo, van a caer en el cine más convencional, porque eran las necesidades del mercado y de la subsistencia que sus compañías productoras necesitaban, hacer un cine convencional que les tuviera en el mercado. En ese contexto, los años 50 se van a ver muy marcados por serias dificultades para hacer un cine crítico y únicamente para continuar haciendo todo ese cine convencional que se venía filmando hasta entonces. El gran surgimiento del cine mexicano también en términos industriales y económicos se da en los años 40 con la incursión de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, y por lo tanto ese mercado que ya empezaban a dominar en todo el mundo se retiran, y significa el florecimiento de las cinematografías nacionales en todo el mundo. Con el término de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos regresa al cine y recrudece su influencia en los mercados mundiales. El cine mexicano empieza a entrar en una crisis en los años 40 que no se va a ir notando sino a lo largo de las siguientes décadas. No se acaba de un día para otro el cine industrial mexicano o su gran éxito taquillero o su gran calidad, que sí tenía, por supuesto, sino que es un largo declive que va a ser de los años 40 a los 50 a los 60. Y yo creo que todavía ahora seguimos hablando de la crisis del cine mexicano. No hemos podido salir de ella porque tenemos encima al gigante norteamericano, que ha entendido muy bien que mientras más promueva su cinematografía, su ideología y sus valores en todo el mundo, nos irá relegando de esa posibilidad. Y creo que en eso estamos ya, como lo prefiguraba un director alemán, nuestro inconsciente ha sido colonizado. Ese inconsciente que como espectadores tenemos siempre ante la pantalla de cine, creo que cada vez está más lleno de héroes, superhéroes, violencia gráfica, historias de ficción, algunas veces muy buenas, pero en otras nos van haciendo perder nuestra propia imaginación, nuestros propios valores como país, ¿no? En los años 60 se realizan dos películas muy importantes que además van a hablar también de los cambios políticos que se está viviendo hasta entonces. El presidente López Mateos decide que el cine hay que apoyarlo y que hay que hacer películas importantes. La compañía que se había creado con participación estatal, que era Clasa, la que había producido Vámonos con Pancho Villa, decide filmar, con el apoyo presidencial, una película basada en la novela del escritor de origen incierto, porque nunca se supo bien a bien su nacionalidad, Bruno Traven, que es un misterio su procedencia, pero que afincado en México escribió novelas sobre nuestro país, entre ellas Macario, El tesoro de la Sierra Madre, La canasta de cuentos mexicanos y por supuesto La rosa blanca, sobre el asunto de la expropiación petrolera. El tema era estupendo. La expropiación petrolera había sido uno de los grandes momentos de la historia de nuestro país, uno de los grandes momentos del nacionalismo mexicano,
donde se conservaban aún las esperanzas de que los postulados de la revolución realmente beneficiaran al pueblo mexicano. Con todo ello, se decide que la película es importante, la adapta el escritor Emilio Carballido, la dirige Roberto Gabaldón y la interpreta un actor que ya estaba consolidado como uno de los mejores en su momento, que es Ignacio López Tarso. Y se filma esta película, como les comentaba, con el apoyo estatal, pensando en que el público mexicano debería conocer su propia historia a través del cine y no a través de idealizaciones folclóricas. Ya se había iniciado también el ciclo de películas mexicanas sobre la revolución, totalmente folclórica, llena de canciones, llena de charros prácticamente, o María Félix como el Marimacho, que va a ganar prácticamente todo, ¿no? Que era capaz de doblegar a Villa y a todos los generales por su sola belleza, y canciones y balaceras de lo más folclórica. Toda esta visión se decide en los años 60 que hay que cambiarla y que el cine puede ser un vehículo de penetración de los espectadores mexicanos que puede ser muy útil. Se filma La Rosa Blanca, no sé si alguno de ustedes ya la ha visto. La película es bastante rigurosa en cómo las compañías norteamericanas se adueñan justamente del rancho de La Rosa Blanca para quedarse con el petróleo de Veracruz. Y atrás de ello está una conspiración real, que bueno, no es ficticia y no lo es hasta nuestros días, de todos los capitalistas norteamericanos para usar todo tipo de triquiñuelas para lograr quedarse con los pozos petroleros de México. La película es fulminante en ese sentido, porque son capaces de llegar hasta el asesinato y cuentan además con la complicidad, por lo menos así lo dice la película, ustedes me dirán si es cierto o no, del que era entonces gobernador de Veracruz, que era Miguel Alemán, ¿no? Entonces eso está plasmado en la película. Finalmente se quedan con La Rosa Blanca, pero el presidente Lázaro Cárdenas, al final de la película, como ocurrió en la vida real, en la historia real, nacionaliza la industria petrolera. Termina con ese gran triunfo para el pueblo mexicano, y la película, filmada en 1962, se ve condenada a la censura. La censura, simple y sencillamente, la prohíbe. La propia censura que ejerce el Estado mexicano prohíbe una película financiada por el Estado mexicano. Alguno, entrevió que eso podía causar problemas con el capitalismo norteamericano, no lo sé, porque la censura que existía nunca dio las razones claras y fehacientes de por qué la película no se podía exhibir. Cuando la vemos, pues yo la acabo de ver hace unos días en Querétaro, fui a hablar de ella, y justamente lo que provoca es una gran emoción de un país que, unido bajo un gobierno que creía en ese mismo pueblo, logra enfrentarse al gran capital norteamericano. Y es una película que de hecho yo creo que a uno le remueve el patriotismo, que se ha ido diluyendo, ¿no? O sea, cada vez está más escondido, pero la película de verdad es muy emotiva porque trata una historia particular insertada en el contexto, en el gran contexto nacional de la industria del petróleo. Van a pasar 10 años hasta 1972 para que la película se pueda exhibir, ya digamos con menor impacto, con menor fuerza. Y luego vendría en el mismo periodo de Adolfo López Mateos una siguiente película hecha también con esta gran ambición de renovar al cine mexicano que estaba en crisis, que es La Sombra del Caudillo, basada en la novela de Martín Luis Guzmán y adaptada y dirigida por Julio Bracho, un director, pues mi paisano, de Durango, ¿no? La novela, que ya había tenido problemas de censura en su momento, relata un suceso histórico real sobre el asesinato del general Serrano por parte de Álvaro Obregón, porque se opone a la transición presidencial que el presidente ha dictaminado, ¿no? Y terminan siendo fusilados en Huitzilac. Ese es el relato de la novela, que es extraordinaria. Por otra parte, el autor la tuvo que publicar en España, no se conocía en México, se conoce clandestinamente. Finalmente, la novela llega con todas las dificultades del caso, y digamos que
mientras sea novela, todo está bien. Éramos un público que leía poco, lo seguimos siendo, bueno, la lectura no afecta mucho. Pero llevarla al cine era otro asunto. La película cuenta con el apoyo del presidente de la República, de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Educación Pública, del Ejército Mexicano para su realización. Es decir, todo el aparato estatal está al servicio de la película para lograr una obra importante. Y la película, pues, cuenta una historia que no era desconocida para nadie. No engaña a nadie, cuenta lo que está en la novela, que era una reinterpretación de hechos reales, ¿no? Pero cuando la película está terminada, de nuevo, la censura la desaparece. Julio Bracho se va a dedicar todo el resto de su vida, porque la película va a estar prohibida 30 años. Se va a dedicar toda su vida a tratar de entender las razones por las cuales fue prohibida, a buscar a los funcionarios que cambiaban y cambiaban. Ya saben ustedes toda esta carrera burocrática que todo mundo tenemos que seguir alguna vez, y simple y sencillamente lo único que hay es el silencio. Se decía que la película afectaba a los militares que habían participado en aquella matanza de Huitzilac, en el asesinato del general Serrano. Se decía que denigraba al ejército, y Julio Bracho contestó muy hábilmente que la película no denigraba al ejército mexicano, sino que aquellos sujetos eran los que denigraban a México, aquellos que habían participado de aquella conspiración, y que además hablaba de hechos ya pasados, ya superados. El propio Martín Luis Guzmán, en entrevistas y en testimonios, decía: bueno, sí, es una película que trata todo esto, pero eso ya pasó, hay un México moderno que se está construyendo, que ve hacia el futuro. Todos estos discursos alentadores para tratar de que la película fuera exhibida, cosa que nunca ocurrió. Y 30 años son muchos, si nos los imaginamos paso a paso, son muchísimos años. Julio Bracho la consideraba su película más importante y no pudo verla nunca exhibida ante el público mexicano, y murió antes de que ello ocurriera. No sería sino hasta el periodo de Salinas de Gortari que la lograron exhibir, gracias a una acción presidencial, un poco de quitar esa sombra, de la sombra del caudillo, eso que seguía siendo una sombra para todos los sexenios presidenciales, para todos los sexenios, inclusive el de Echeverría lo intentó también exhibirla, no pudo, contra esos militares misteriosos que se oponían a su exhibición, y la exhibió subrepticiamente una mañana de su administración en el cine Gabriel Figueroa de la Ciudad de México, rodeado de funcionarios. Lo curioso es que nadie tomó la previsión de preguntar quién iba a llevar la película. Simple y sencillamente el presidente dijo: la vemos el sábado, ¿no? O sea, cualquier día. Y de último momento alguien dice: bueno, ¿y la película quién la va a traer? No existía ninguna copia, las habían requisado todas, no había ninguna en ninguna parte, pero la Filmoteca de la UNAM había guardado en unas latas con otro nombre La sombra del caudillo. Ustedes saben que cuando un político habla en esas circunstancias, pues son órdenes inmediatas. Alguien sabía que el director de la Filmoteca sabía dónde estaba. Le habla por teléfono y dice: oye, la película la quiere ver el presidente dentro de una hora, ¿no? Y claro, se mueve todo para que la película se exhiba, ¿no? Ridículo de ridículos. Pero también pasa una cosa muy importante con esta película: la piratería. Antes de que la película la exhiba Salinas de Gortari, ya la piratería, yo no sé cómo, la estaba vendiendo en todo el país. Era la piratería en beta y en VHS, y proliferó por todas partes para que nosotros la pudiéramos conocer, ¿no? Es cuando uno no puede hablar mal de la piratería, ¿no? O sea, y seguramente Julio Bracho, de haber vivido, la habría fomentado, ¿no? O sea, saquen más y saquen más. Y lo que queda con la película, cuando uno la ve como espectador, es que es de una actualidad pasmosa. Yo recuerdo haberla visto más o menos cuando el asesinato de Colosio, y era pasmosa la circunstancia, la similitud de todos esos sucesos, ¿no? Indudablemente que el Estado se veía expuesto ante una película como esa, y con el temor de que miles de espectadores mexicanos desconfiaran de él, ¿no? Entonces esta es la historia de una película que, digamos, en términos de... Yo sí creo que la película pudo haber cambiado la historia del cine mexicano de los años 60, pero ante su censura,
el cine mexicano se volvería de nuevo convencional y no un cine maduro que correspondiera con esa realidad que habíamos que vivíamos como país. Los años 60 van a ser los años de Viruta y Capulina, de Mauricio Garcés, de una especie de cine moderno como el europeo o el norteamericano por imitación, y entonces estamos de nuevo ante un cine que, para superar la crisis, accede a lo más fácil y a lo más sencillo, que es copiar o hacer un cine realmente insulso, ¿no? No sería sino hasta la llegada de Echeverría, de triste memoria, a la presidencia de la República. Curiosamente, el cine mexicano, como todo el país, también se mueve por sexenios, pero gracias a que tenía un hermano actor, Rodolfo Echeverría, lo va a nombrar director del Banco Cinematográfico, y digo, yo creo que sí, un hombre bien intencionado, Rodolfo Echeverría, deciden modernizar al cine mexicano, cambiarlo, hacerlo un cine crítico que corresponda con la realidad y sobre todo que apoye a los realizadores que quieren contar un cine que tenga que ver con la realidad de nuestro propio país. El periodo de Echeverría, con todo y la sombra del 68, va a ser un periodo que para el historiador Emilio García Riera va a ser mencionado como la segunda época de oro del cine mexicano. Luis Echeverría, dado a la demagogia, propuso que se hiciera un cine crítico, un cine histórico, un cine que no mintiera, porque un cine que miente, dijo, es un cine que embrutece. Entonces, un grupo de realizadores que no habían podido ingresar al cine mexicano la necesaria renovación generacional que requería, se vio respaldada por la llegada de directores como Arturo Ripstein, como Felipe Casals, Jorge Fons, Jaime Humberto Hermosillo y muchos más, un emigrado chileno, Miguel Itín, que venía del golpe de Estado, que pudo hacer cine también en México, y se tuvo de nuevo una cinematografía muy rica. Hay que recordar que un suceso para entonces muy reciente como el 68 tampoco había sido tocado por el cine, y una película como Canoa va a relatar un suceso, no sobre la matanza de Tlatelolco, sino sobre las razones para reflejar la violencia que se vivía, la inquietud en ese año. La película la hace 6 años después de los sucesos del 68. Otro director, Gonzalo Martínez, originario de Chihuahua, va a relatar el inicio de la Revolución Mexicana en su propio estado bajo una visión crítica que tenía que ver también con todos los movimientos de izquierda de esos años de la década de los 70, que lo emparentaba con las luchas latinoamericanas contra las dictaduras. El propio chileno Miguel Itín, cuando filma Actas de Marusia en México, recrea la realidad chilena que se había vivido allá, pero también bajo una óptica moderna. Y otro director más, Carlos Enrique Taboada, muy célebre por sus películas de terror como Hasta el viento tiene miedo, El libro de piedra y Más negro que la noche, va a ser una película excepcional en términos históricos, que es La Guerra Santa, también en este mismo periodo. O sea, había un auge, unas ganas de filmar lo que no se había filmado por décadas, y Carlos Enrique Taboada filma La Guerra Santa para tratar otro tema relegado por el cine mexicano y por la censura oficial, que era la Guerra Cristera. Es increíble, digo, no es increíble, es un hecho, que Taboada logra con esta película, logra sintetizar en 2 horas de película todo lo que había significado la Guerra Cristera para nuestro país. Todos los arreglos, toda la manipulación que había ejercido la Iglesia Católica, todos los intereses que llevan a levantar en armas a los campesinos en defensa, entre comillas, de la religión, están expuestos en la película de una manera, yo creo que magistral. Esta película también anda por ahí disponible en DVD, afortunadamente, y creo que además formaría parte de una estupenda clase de historia, porque, claro, el movimiento es mucho más complejo y no se agota viendo una película, pero lo sintetiza con mucha maestría para que sea el primer acercamiento al tema, ¿no? Los sexenios se acaban y después también viene un poco la caída, ¿no? El sexenio de José López Portillo, el de Miguel de la Madrid, que es el de la gran crisis económica, y el cine mexicano vuelve después de ese auge de los
del 70-76 vuelve a entrar en un largo declive, en donde desde luego no faltan directores que de manera independiente van a organizarse para poder hacer sus propias propuestas cinematográficas. Destacan de ese periodo de cine independiente filmado en 16 milímetros y distribuido a través de Cineclubs por todo el país, una película en particular que se llama La Víspera, de Alejandro Pelayo, en donde relata cómo ante la llegada de un nuevo presidente, que ya ha sido investido como tal, un exfuncionario de alguna antigua administración, se corre el rumor de que puede ser vuelto a nombrar secretario de algo, y todo lo que ese pequeño suceso genera. Es un retrato de la política a la mexicana, en donde no hay humor, sino una visión tan desolada y tal desencanto, que uno termina por sentir lástima por este personaje, por este político venido a menos, ¿no? Pero en esa transición de la tarde a la noche, en que se da a conocer el gabinete del nuevo presidente y todo lo que pasa en la casa de este personaje, las visitas, las llamadas, los deseos de todo su equipo de volver a participar de la vida política nacional, los viajes, los banquetes, las comidas, o sea, volver a ser esos grandes personajes, creo que la película lo hace con mucho cuidado. Y habría que recordar, por ejemplo, que en esta película dirigida por Alejandro Pelayo, Pelayo es hermano, medio hermano de Beatriz Paredes Rangel, y seguramente esta cercanía de Alejandro Pelayo con el poder real priista le dio mucho material para poder hacer esta película. A finales de los 80, perdón, también de manera independiente se va a filmar otra película contundente para entender la realidad nacional, que es Rojo Amanecer, en 1989. Y se filma al margen de las compañías productoras establecidas. El actor Héctor Bonilla decide financiarla con dinero propio, y creo que Rojo Amanecer, su guionista, el escritor Javier Robles, había entendido perfectamente la lección del compadre Mendoza. Si la Revolución Mexicana se podía sintetizar en el entorno de una hacienda, toda la Revolución Mexicana sintetizada en el entorno de una hacienda y con un puñado de personajes, el gran acierto de Rojo Amanecer es el mismo: contar la matanza del 2 de octubre desde el interior de un departamento. El 68 había sido el proyecto imposible para muchos otros directores de cine mexicano, porque todos se la imaginaban con cientos de extras, con ejército, con balazos, helicópteros, efectos especiales, y la escena culminante pues tendría que ser la matanza en Tlatelolco la noche del 2 de octubre. Javier Robles, el escritor, tiene el gran acierto de imaginar que la masacre no hay que mostrarla. Y entonces, desde el interior de un departamento de Tlatelolco, que está frente a la Plaza de las Tres Culturas, ocurre todos los sucesos de esa fecha funesta. Todo lo que está ocurriendo afuera ocurre adentro, y vemos cómo un grupo armado, oficial, pero que no sabemos exactamente quién es, acaba con lujo de violencia con toda una familia. El cine mexicano encuentra, gracias a la censura, gracias a la falta de recursos económicos, la posibilidad de dar un reflejo de esa realidad que de otra manera no se podía contar. De nuevo aparece el fantasma de la censura. Si bien el 2 de octubre ya no era un misterio, rápidamente se supo cómo había sido, en qué había consistido, había abundante literatura sobre el asunto, había muchos documentos, había inclusive un documental filmado por estudiantes de cine, que es El Grito, o sea, nadie ignoraba ya eso, pero mostrarlo a través del cine de pronto hace que también los funcionarios sientan que eso no está bien, que lo vayan a ver en un pueblo de Chihuahua o en uno de Tabasco. Algo les movía y trataron de impedir que la película se exhibiera, cosa que no lograron, porque ya el gremio cinematográfico pues estaba más alerta, se moviliza rápidamente la sociedad de escritores, los sindicatos cinematográficos, y logran que la película salga a la luz pública con algo muy particular desde mi punto de vista, que es con un gran éxito de público.
A pesar de que lo que se ve en pantalla nadie lo ignoraba, la película logra reunir a una gran cantidad de espectadores y por lo tanto que la inversión que se había hecho se recupere en gran parte. Es decir, cuando el cine en general y el cine mexicano en particular recrea un suceso histórico, esa visión de quienes lo hacen creo que es lo que nos llama la atención como espectadores. Nadie sabemos, nadie ignoramos que fue Tlatelolco, pero la forma en que la película nos lo expone, yo creo que sí logra un impacto diferente. Ver en una pantalla cómo se masacra a un abuelo inocente, a padres de familia inocentes, a hijos inocentes, creo que logra esta reinterpretación de la realidad, justamente algo que probablemente los documentales o los libros no hayan logrado, que es un impacto en la sensibilidad de los espectadores. Y creo que ese es el gran acierto del cine en general, porque el cine nos sigue emocionando a grados extremos. Cuando los cineastas reinterpretan los sentimientos de los seres humanos en sus conflictos, en sus historias de amor, en sus dudas, pero también en su devenir histórico. Entonces, Rojo Amanecer va a ser otro de estos grandes momentos del cine mexicano en donde, ¿cómo es posible que veamos lo que los actores ven? Hace falta un guión estupendamente escrito, una dirección sólida. Y a lo mejor la película tiene algunos defectos técnicos. Alguien decía, oye, pero el sonido es muy malo, pero la música es muy mala, pero yo no la recuerdo. Yo recuerdo algo así como, con toda proporción guardada, porque no tendría nada que ver, como una película de terror, ¿no? Sabemos que las víctimas están ahí y las van a acabar a todas. Y solamente nos queda que nos muestren cómo va a ser eso. Y el final estremecedor, cuando un niño logra sobrevivir, ese niño que seguramente seremos nosotros, todos, nos vemos reflejados ahí, ¿no? A partir del 68 México cambió, y no sé si para bien o para mal por lo que estamos viviendo, pero ese niño creció y es el que está viviendo ahora esta nueva realidad. Hay otros ejemplos, desde luego, no sé si me estoy alargando mucho. Okay, créanme que me puedo quedar hasta las 4 de la tarde, ¿no? Porque luego me da por platicar las películas. Habría permanencia voluntaria, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de Pedro Infante en Los Tres Huastecos? Cuando se pone a dar el catecismo, ¿no? Que empieza a decir, lo deja Blanquestela Pavón, dice, hazte cargo de los niños, y les empieza a contar la huida de los judíos por el Mar Rojo, así me siento de repente, ¿no? Y entonces llega el ejército, ya, pero bueno, no. Hasta ahí creo que el cine mexicano se ha movido en estos dos terrenos, que el cine, ¿quién se acuerda de ustedes? A lo mejor alguno de ustedes se acuerda. ¿Quién se acuerda de Miguel Aceves Mejía, de Demetrio González, de, no sé, tantos cantantes y tantas figuras que pasaron al olvido? Y estas películas que mencionamos con algunas otras, son las que van a quedar para la historia del cine mexicano, ¿no? Para la posteridad, si existe, ¿no? Es un cine que va a prevalecer porque es un cine que nos refleja como país. También nos refleja, por supuesto, una gran cantidad de cine que no se lo proponía. Y estoy pensando en las películas de Pedro Infante, precisamente, en las que el director Ismael Rodríguez logra, a través de la figura de Pedro Infante, reflejar a ese mexicano que somos o que quisiéramos ser, ¿no? El hijo bueno, noble, amoroso, sencillo, trabajador, noble, aguantador. Porque si algo tiene Pedro Infante en todas esas películas es que sabe aguantar la adversidad, sabe aguantar los golpes de su padre Fernando Soler y no le levanta la mano, ¿no? Hasta el final, hasta el sacrificio inclusive, es capaz de aguantarlo todo. Y ese mexicano también somos nosotros. Y lo decía Carlos Monsiváis, aunque no lo creamos, también la expresividad del santo somos nosotros. Esa máscara férrea, que no sabemos qué pasa ahí, pero que también ese cine de luchadores, sobre todo el santo que tuvo tal éxito, también en una buena parte nos refleja. Aún el cine de evasión, el cine de entretenimiento, también tiene elementos con los cuales podríamos tratar de hacer un retrato de México y los mexicanos, pero en este caso creo que las películas que han ido relatando la historia del país están ahí justamente para seguirlo haciendo con mayor o menor suerte, ¿no? Yo creo que después de Rojo Amanecer,
vendrían otras películas de Tlatelolco. La última fue Tlatelolco, verano del 68, que no es del todo la película que uno se imaginaría. Hay otra, Borrar de la Memoria. Vendría la película de Colosio, que a pesar, digamos, de los avances y, digamos, de la preparación de los cineastas, no logran tener la calidad y la fuerza de muchas de las películas que hemos mencionado. Uno quisiera ver, yo por lo menos como espectador, que todos estos sucesos históricos que nos han marcado pudieran ser llevados a través de la pantalla para acercarnos a nosotros los espectadores a reinterpretar esa historia nacional. Un ejemplo de mucho de ello podría ser, por supuesto, Luis Estrada, con su trilogía famosa de La Ley de Herodes, Un Mundo Maravilloso y El Infierno. En La Ley de Herodes, la película tiene el gran acierto de, por primera vez en toda la historia del cine mexicano, llamarle al Partido Revolucionario Institucional por su nombre, hablar del PRI con todas sus letras completas, cosa que por censura nunca se había podido hacer. Ya películas como Calzón sin Inspector o Las Cenizas del Diputado hablaban del partido, del PRR, del no sé qué tal, pero nunca se dijo con tanta contundencia dentro, además de una comedia de humor negro, y ubicando un periodo probablemente uno decía que el más corrupto, el de Miguel Alemán. Yo creo que ya hemos sido rebasados, ¿no? Ya no hay límite. Uno dice, no, el sexenio de Miguel Alemán fue uno de los más corruptos. En todo caso, fue el que sentó las bases para la corrupción moderna. Y además, curiosamente, en el sexenio de Miguel Alemán proliferó el cine de prostitutas. Uno no se imagina cómo, pero así fue. La rumbera, las cabareteras, arrabaleras, mujeres de la calle, callejeras, vírgenes de medianoche, proliferó durante el periodo de Miguel Alemán. Hay una implicación ahí psicológica que no he desarrollado, pero que valdría la pena de llevar a cabo. Porque otro periodo también muy particular en esto de la corrupción, pues sería el de López Portillo, que termina casado con una de las figuras emblemáticas del cine de ficheras, ¿no? Con Sasha Montenegro. Alguien de ustedes, por favor, ayúdeme, ¿no? Ahí como, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en esas figuras de la política mexicana que se ligan con todo este contexto, ¿no? El último ejemplo, no abundaremos sobre él hasta que pase el sexenio, ¿no? Por si acaso, ¿no? Las películas de Luis Estrada, la primera, La Ley de Herodes, toca digamos, surgimiento de la corrupción moderna, en donde la Constitución se puede hacer a modo de los políticos. Un Mundo Maravilloso tiene la audacia, además de ser crítica con el propio sexenio del PAN, la película corre con una suerte de censura que le impide llegar a la mayoría de las salas, porque viene, no me acuerdo qué película norteamericana, que tienen que quitarla de su exhibición. Hay una censura velada, pero no explícita. Y la última, La del Infierno, que trata también, en su momento preciso, en el sexenio de Calderón, el problema de la violencia generada por el narcotráfico. Yo creo que es un cine valiente, yo creo que es un cine que hace falta, pero también yo tendría la duda si de pronto el humor sea el mejor vehículo para hablar de ello. Cuando yo estaba en Durango, estuve trabajando allá un periodo del sexenio anterior, y la violencia no la vi de cerca, no la viví de cerca, no me ha llegado a afectar directamente, pero estuve con gente que la estaba viviendo, y la violencia ejercida por esta guerra sucia de Calderón es devastadora, devastadora. No se imagina uno la tristeza de pueblos completos que tienen decenas de muertos. Cuando las familias tienen que emigrar de un pueblo a otro, buscar mejores posibilidades de vida en lugares donde no las hay, no nos imaginamos lo que es un hijo muerto, un hijo secuestrado, víctimas inocentes, y creo que en ese sentido probablemente el humor del infierno no sea tan benéfico como quisiéramos. Hablamos de que sí, que los mexicanos somos muy dados al humor negro, que nos reímos de la muerte, pero la muerte real a mí no me provoca risa. Recuerdo las carcajadas en el Distrito Federal, en una sala de cine del Distrito Federal, viendo justamente El Infierno, y yo no entendía de qué se reían.
¿cómo se pueden reír de que le corten la mano a estos tipos? De que corten cabezas. Uno puede ver una película norteamericana de esas de terror y dice, bueno, esto es ficción, esto. Pero cuando sabemos que no es cierto, que eso es, está ocurriendo y causa un daño en nosotros, me parece terrible. Así que yo ahí tendría mis dudas. Creo que sí, sí admiro el valor de Luis Estrada de hacerlas en su momento. Ahora está haciendo precisamente una película, no recuerdo el título, pero sabrán pronto de ella, que tiene que ver con la figura de un candidato del PRI apoyado por las televisoras, por Televisa, y cómo logra la presidencia de la República. La está filmando, la acaba de terminar. Este, la vida, no me acuerdo, no recuerdo el título, pero saldrá pronto. Y este, y lo curioso es que la película está producida por Televisa. O sea, ahí adentro se está generando su propia autocrítica, no lo sé, hasta que no veamos la película. Y para concluir un poco con este amplísimo panorama, estoy seguro que me faltan muchos ejemplos más. Yo sí diría que la película, por lo menos una de las películas, que lamentablemente sí es el reflejo de esa tristeza, de ese desencanto, de esa tristeza profunda que se está viviendo en México, es una película que comentaba hace un momento con unos compañeros que me entrevistaron, que se llama Eli, de Eli, H-E-L-I, Eli, que es el nombre del personaje, de Amat Escalante, un joven director originario de Guanajuato, porque en ella esta violencia la padecen los ciudadanos inermes del país, los últimos ciudadanos sobre los que uno se pudiera imaginar que valdría hacer la pena hacer una película, son quienes van a padecer esta violencia, y no es el mexicano corrupto que cuando ve una bolsa de cocaína cree que se volvió rico, y no es el personaje que usa botas vaqueras y sombreros y ¿cómo se llaman? Esclavas y que tiene nexos con la iglesia, un poco como el infierno, que hay todo un folclor, el folclor narco, si es que se puede llamar de esa manera. Al contrario, Eli muestra esta, desentrañándola de todo este folclorismo y humor, una visión devastadora del México que estamos viviendo ahora, ¿no? Y en ese sentido, yo sí creo que el cine mexicano, a la par de un cine de evasión, de un cine que busque el éxito internacional, de un cine que no sabe cómo seguir subsistiendo, que copia comedias norteamericanas, que hace comedias televisivas, algunas de gran éxito, como hemos visto recientemente, también hay siempre cineastas que quieren mostrar su interpretación de la realidad, y que ese es el cine mexicano, o son las películas mexicanas que nos van a poder hacer posible pensar que todavía tenemos esperanzas de subsistencia como un lenguaje visual. Muchas gracias. Muchas gracias. Quisiera solamente comentar que estamos en un poquito sobre el tiempo, entonces vamos a dar espacio a un par de intervenciones para no obviar el diálogo y después proceder pues a la clausura de la feria, ¿no? Ya no tenemos, sí, la siguiente conferencia, ¿verdad? No, ya no, pero hay ahí una situación. Bien por mí. Pues no, que había permanencia voluntaria. Ahora nos vamos a la verbena, porque hay mucho que preguntar, ¿no? Sobre todo pues en el nivel de la crítica que hay. Y ahí yo empezaría precisamente en lo primero que nos refirió de la primera filmación, que fue precisamente el 28 de diciembre. ¿Cree usted como director, o algunos directores, ya no diría yo usted, sino algunos directores mexicanos y por qué no el extranjero, cree que todavía nos tomen como santos inocentes? O otra también, el tiempo de Miguel Alemán, que es el más ratero de rateros, que ya lo superó Salinas de Gortari, eso es más que visto, ¿no? Pero pasar de ese tiempo, como usted nos lo describía, de ese cine mexicano de Miguel Alemán que trataba de hacer conjuntar a la familia y ser la familia pues de lo más mexicano, tradicionalista, ¿no? Pero ¿qué le parece después que nos pasamos al de López Portillo,
y viene todas las ficheras, que terminó incluso casándose con la principal fichera de las películas, ¿no? Con la más guapa, ¿no? Por lo menos. Bueno, hasta la fecha que lo dejó sin nada. El dinero del pueblo se fue a una fichera. Y demás, puedo hacer más preguntas porque hay mucho que preguntar en el cine, como cinéfilo que soy. E, igual también decía usted el Rancho Grande, que pues el estelar de ahí, quien salió beneficiado en todo eso, Pedro Infante quizás también, sí, Jorge, claro. Negrete. ¿Verdad? Hasta Vicente Fernández. Bueno, quien o sea, dice que toda no, ¿verdad? Una... Pero pues ahí los más pronombres pues son Jorge Negrete, Pedro Infante. Sí. Gracias, y porque parece ser que ya está corto. Yo quería permanencia voluntaria, pero ni modo. La podemos tener terminando la ceremonia en el patio con todo sí. gusto. Don Omar. A ver, no, permítame sí. comentarle un poco respecto a si seguimos siendo inocentes. Yo creo que sí. Yo creo que sí. El cine logra un gran impacto en nosotros como espectadores. Y nosotros los espectadores tenemos que responder con madurez. Es decir, un buen lector se va volviendo cada vez más exigente respecto a lo que lee. Cualquier persona interesada en algo busca crecer y mejorar, ¿no? Creo que en el caso del cine debería hacerlo el mismo, pero imagínese si no seremos ingenuos que consumimos y consumimos decenas de películas norteamericanas engañabobos. Perdón si alguien tiene predilección por alguna película de estas que nos llegan cada semana a todo el mundo. Además, estamos más interesados en saber sobre los Vengadores, sobre el pasado turbio de Batman, que sobre nuestra propia cinematografía o nuestra propia historia. Y lo digo que estamos más preocupados, hablo en plural, yo ya no veo esas películas, me niego. Y no falta quien me diga, es que esta es más buena que la anterior. Personajes que vuelan, que voltean el mundo, que controlan todo, no puede ser. Y sí, sigo pensando que somos esos espectadores ingenuos. Y hay un cine norteamericano, gran cine norteamericano, estupendo, a lo largo de su historia, y lo sigue habiendo, pero el predominio de la industria norteamericana del espectáculo, que nos hace comprar el boleto, comprar palomitas y refrescos, parece ser que es lo que va a prevalecer. Entonces, seguimos siendo muy ingenuos y hasta tontos, yo creo, ¿no? Sí. Una segunda y última. Después, insisto, tenemos un brindis de clausura, eso a lo mejor ahí podríamos, sí, comprometiéndolo, no, seguir departiendo. Don Omar, por favor. Bueno, ante todo, una felicitación. Creo que ha sido una magnífica exposición la de usted, tan resumida y, bueno, como creo que soy el más viejo aquí en este salón, me ha hecho recordar muchas cosas de toda mi vida anterior. Dos puntos nada más me gustaría. ¿En qué tanto la televisión se ha convertido la principal enemiga del cine, el buen cine? Porque ¿qué es lo que pasa? Usted ha dicho que se niega a ver películas, pero pues en la televisión, sobre todo los que ven televisión diario, están expuestos a eso. Afortunadamente hay por ahí un canal o dos que dicen sobre cine mexicano, el canal, sí, el 11, el Politécnico, por ejemplo, que tiene eso. Y el otro, la insistencia en la glorificación de la violencia, tanto en las películas de ficción, de las cuales nos atormenta Hollywood con todo lo que produce, como me pregunto yo en estas películas últimas, ¿será que esa es nuestra realidad mexicana? La violencia retratada para bien y para mal, o excesiva, o la que es un retrato de lo que, como usted dice bien, no nos imaginamos siquiera el verdadero sufrimiento de aquellos que la pasan. Yo le agradezco mucho su conferencia. Gracias. Pues sí, son temas difíciles. Yo creo que ser director de cine es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad que implica que tenemos que reflexionar profundamente en qué tipo de cine queremos hacer y cómo lo debemos hacer. Porque es cierto que invariablemente en algún momento uno tendrá gente que estará viendo nuestro trabajo. Y esto implicaría que quienes pretenden reflejar la realidad actual de México tendrían que entrar en ese ejercicio, de esa posibilidad, y no en lo más externo. El público quiere ver violencia, pues hagamos violencia. En algún momento el público quería ver sexo,
señoras desnudas, etcétera, etcétera. Y se hicieron cientos de películas sobre eso con una gran irresponsabilidad. Cuando hablamos, no sé, del compadre Mendoza, de Rojo Amanecer, que inclusive tiene una gran violencia, es una violencia que sí nos duele. Y no esta violencia de una película norteamericana donde un grupo de hombres fuertes exterminan a una comunidad oriental. No nos importan los orientales, nos importa que ganen los norteamericanos, ¿no? Que son más guapos y más fuertes. Es una violencia que nos manipula como espectadores. Y entonces, cuando nosotros queremos también hablar de estas implicaciones de la violencia y cómo nos afectan, inclusive como individuos y como espectadores, tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? Y no es fácil, no es fácil. Esta película de Eli, la de Amat Escalante, que es la última que he mencionado, que les recomiendo, no es una película fácil, es de una violencia tremenda. Yo inclusive me negaba a verla porque ya también a mis años digo, creo que ya vi mucha violencia en el cine, sé que existe en la vida real, por lo tanto tendría mis distancias sobre eso, pero creo que tiene otro sentido y creo que se puede hablar de todo ello sin mostrarlo. También el cine tiene esa capacidad de sugerir, de remover conciencias sin mostrar los hechos descarnados. Vamos, el cine mexicano nos ha contado las grandes historias de amor con protagonistas que ni siquiera se besan, ¿no? No mencioné al Indio Fernández, por ejemplo. Nos ha contado las mejores historias de amor del cine mexicano y sus protagonistas no se besan. Y estamos convencidos que María Candelaria y Lorenzo Rafael se aman hasta la eternidad y no se recurre ni siquiera a eso, ¿no? Luis Buñuel, otro gran cineasta que vivió en México, también se negaba que sus personajes se besaran porque le parecía grotesco, que era un acto íntimo de sus protagonistas que él no quería filmar. Entonces, creo que sí, yo creo, me quedo con esta idea de que ojalá que los cineastas fuéramos más responsables respecto a lo que hacemos, porque indudablemente que va a haber quién lo va a recibir. Y sí, la televisión es el gran aliado del imperialismo norteamericano. Yo hablaría de un imperialismo mexicano que nos tiene fritos, pero nosotros, yo puedo dejar de ir al cine y pagar ese boleto, pero también puedo apagar la televisión y ahí, o cambiarle. Mis canales favoritos son los de cine mexicano, indudablemente. Muchas gracias. Pediría yo al doctor Alejandro Vargas si puede entregar el reconocimiento al maestro de la Riva, hacer la clausura e invitarnos a las actividades que proseguirían para dejar este auditorio. Por favor. Tiene. Bien, pues muchas gracias, muy buenas tardes. Con esta magnífica conferencia concluimos las actividades de la Cuarta Feria Internacional. Ya me proyecté. Bien. Esa es la aspiración. Sí, esa es la aspiración, bueno. Con esta Cuarta Feria de Libros de Ciencias Sociales y Humanidades del Colegio Mexiquense, maestro, realmente ha sido un honor tenerlo con usted. Yo creo que estamos cerrando con broche de oro. Y en este sentido, antes de dar lectura al reconocimiento que la comunidad del Colegio Mexiquense le otorga, quisiera pedirle que fuera usted tan amable de darnos un mensaje en este pequeño libro de visitantes distinguidos. Es un libro que se llama El Tratado de Poco. ¿Quiere decir que se ha usado? Se ha usado. Entonces, es un libro en el que registramos los testimonios de personalidades que nos distinguen con su presencia y a quienes pedimos precisamente un mensaje para así, la comunidad. Por supuesto, sí, con el libro.
Muchas gracias. Muchas gracias. De esta manera, bueno, concluimos esta última actividad académica de la Cuarta Feria del Libro de Ciencias Sociales y Humanidades. A nombre de la comunidad del Colegio Mexiquense, maestro, reciba usted este reconocimiento, que a la letra dice: el Colegio Mexiquense, Asociación Civil, otorga el presente reconocimiento a Juan Antonio de la Riva Gutiérrez por haber impartido la conferencia El cine mexicano como reflejo de la realidad, el día 11 de octubre del presente año, en el marco de la Cuarta Feria del Libro de las Ciencias Sociales y las Humanidades. Maestro, muchísimas gracias. Muchas gracias. El honor es para nosotros, maestro. Y si ustedes me lo permiten, yo quisiera, a nombre de la comunidad también del Colegio Mexiquense, agradecer a todos ustedes su asistencia, el interés, su participación en estas actividades. Y no quisiera hacerlo sin antes también reconocer el empeño que toda la comunidad del Colegio Mexiquense ha puesto para que esta feria, esta cuarta feria del libro, se vaya realizando periódicamente, se vaya consolidando, se vaya institucionalizando, porque lo que queremos es precisamente que nuestra identidad como Colegio Mexiquense permita precisamente fortalecer este tipo de actividades, este vínculo con la sociedad mexiquense. De manera particular, yo quiero agradecerle a la maestra Margarita Vázquez Castillo su afán, el interés, todo el empeño que has puesto, Margarita, para concretar esta cuarta edición de la Feria del Libro de Ciencias Sociales, y también a nombre de la comunidad de nuestra institución te entrego el presente reconocimiento que dice: el Colegio Mexiquense otorga el presente reconocimiento a Margarita Vázquez Castillo como organizadora de la Cuarta Feria del Libro de las Ciencias Sociales y las Humanidades, que tuvo lugar en las instalaciones del Colegio Mexiquense AC del 7 al 11 de octubre en la ciudad de Toluca. Margarita, muchísimas gracias por todo tu esfuerzo. Y bueno, solamente para cumplir con el protocolo, siendo las 14 horas con 30 minutos del día 11 de octubre del 2013, declaro formalmente clausurados los trabajos de la Cuarta Feria del Libro de Ciencias Sociales y Humanidades del Colegio Mexiquense. Muchísimas gracias, que sea para bien de todos nosotros. Muchísimas gracias. Y bueno, finalmente los invito a disfrutar del concierto